Las valvulopatías son todas las enfermedades cardíacas que se ocasionan por la disfunción o los problemas de funcionamiento de las válvulas cardíacas. Hay 4 válvulas en el corazón: la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. La forma en que las válvulas dejan de funcionar normalmente son 2. Una es que la válvula deje de cerrar bien y que entonces deje escapar sangre en sentido inverso a la circulación, que es lo que llamamos insuficiencias valvulares o regurgitación valvular. Y el otro problema que suelen tener las válvulas es que no abran bien, y esto lo llamamos estenosis. Las 4 válvulas cardíacas pueden tener les dues enfermedades. Al voltant d'un 3% de la població adulta de més de 70 anys té un problema significatiu de vàlvula aòrtica en forma d'estenosi aòrtica, i al voltant d'un 1,5% té una afectació mitral en forma d'insuficiència mitral, que són els 2 tipus de valvulopatia més freqüents a la població. En el nostre mitjà és una malaltia bàsicament de gent gran. L'estenosi aòrtica es produeix quan aquestes vàlvules es calcifiquen amb l'edat, i després hi ha el prolapse mitral. Després hi ha causes congènites, seria la vàlvula bicúspide, que és una alteració congènita que també acaba provocant disfunció valvular a un nombre no despreciable de malalts en edats més primerenques, i finalment tenim els problemes d'infecció de les vàlvules. Les valvulopaties durant molts anys són asimptomàtiques, i els símptomes, quan estem parlant de malaltia crònica, que és el més freqüent, tenen un curs molt insidiós i lent, de manera que un malalt no es presenta pràcticament mai amb símptomes d'un dia per l'altre, sinó que es comparat a fa unes setmanes, mesos, inclús d'un any per l'altre, diuen: jo això abans tenia capacitat de pujar més pisos caminant o un carrer en pujada, i ara em costa més. Si el malalt això no ho consulta, la malaltia va evolucionant, apareixen símptomes també de congestió, el malalt no pot dormir estirat, necessita de coixins per poder respirar a la nit, inclús s'ha de llevar del llit per poder respirar correctament, pot presentar també edemes als peus que se li inflin, i problemes de palpitacions. Quan el metge que ha escoltat el malalt sospita que pot haver, perquè escolta un buf o un soplo tradicionalment, doncs es demana una ecocardiografia, que és la prova bàsica, senzilla de fer, en el que es veu perfectament aquestes vàlvules, si s'obren i es tanquen correctament. El tratamiento directo de la valvulopatia es un tratamiento también mecánico. Tradicionalmente este tratamiento es quirúrgico. Siempre que podemos intentamos reparar o restaurar el funcionamiento de la propia válvula del paciente en lugar de cambiarlo, y en ocasiones pues, no queda más remedio que cambiar la válvula y sustituirlo por una prótesis. Actualmente se han desarrollado también, más recientemente, opciones también mecánicas de tratamiento de la valvulopatía, pero que no implican la necesidad de una cirugía, que son los llamados tratamientos percutáneos, que tienen la ventaja de ser menos agresivos, con lo cual son atractivos sobre todo para pacientes mayores o con mayor riesgo, y que pueden en algunas valvulopatías resolver el problema, incluso en algunas situaciones incluso mejor que el tratamiento convencional quirúrgico. La recuperación de un paciente después de un tratamiento de este tipo depende básicamente de 2 cosas: de cómo esté el paciente en el momento de recibir el tratamiento, es decir, no es lo mismo un paciente de 80 años que un paciente de 20 años, y el otro factor es exactamente qué se le tiene que hacer al paciente o qué otros procedimientos añadidos se tienen que hacer. Estamos en un momento en que, por suerte, tenemos multitud de opciones de tratamiento para todas las valvulopatías, más que nunca en la historia. Cada vez somos capaces de reparar más válvulas, que sabemos que es lo mejor. Por otro lado, los avances en la cirugía y en las prótesis hacen que estas cirugías cada vez tengan menos riesgo y los resultados a largo plazo sean mejores. Y ya por último, tenemos todos estos nuevos tratamientos percutáneos con un mínimo riesgo derivados del tratamiento, mínima invasión, mínima agresividad, que para pacientes, sobre todo pacientes mayores o de alto riesgo, pues son una alternativa fantástica que evita los riesgos de los tratamientos convencionales.